Y como ustedes pueden ver, ahora mide 8 centímetros. Muchísimas gracias por haberle dado clic al video. Y si tú aún no me conoces, me presento. Yo soy Denise y te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí abajito. Hay un recuadro donde dice suscribirse. Le das clic y así formarás parte de esta hermosa familia. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y como ya viste en el título de aquí abajito, el día de hoy vamos a probar las esponjas de maquillaje más económicas de Bisú. En una salidita de compras que hice, me encontré con estas esponjas de Bisú. Yo antes no las había encontrado hasta el día de hoy y es por eso que decidí comprarlas para hacerles una pequeña reseña y saber si sirven o no, si difuminan muy bien el maquillaje o no y si valen la pena. Así que déjenme se las muestro. Hay 4 versiones de estas esponjas, las cuales son nombradas como gema, pétalo, gota y peonza. Pero el día de hoy vamos a probar 2 en específico. La primera es esta, que es la de pétalo y es en color rosado. Y esta es la forma que tiene la de pétalo. Como tal, dentro de la página oficial no nos marca como más especificaciones de esta esponja, pero en esta cajita nos dice que la esponja es ergonómica y que nos ayuda a aplicar el maquillaje en zonas delicadas para el rostro. Nos dice que esta es hecha en Corea, entonces creo que nos va a dejar un buen resultado porque la mayoría de las cosas que son como de maquillaje, de skincare, todo eso es de Corea y creo que va a salir muy bien esta esponja. Así que vamos a ver si funciona o no, pero eso lo sabremos hasta probarlo. Vamos a sacarla para verla un poco más de cerca. Así es como se ve en vivo y a todo color, beauty. Sí siento que está un poco suavecita y la forma tal cual viene en la foto, así es como está. Sí la siento un poco durita. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda esponja que vamos a probar y es esta, que es la de gota, y esta es en color azul. Así es como viene la forma, en forma de gota tal cual, y en las instrucciones también nos marca que es una esponja ergonómica y también fue hecha en Corea. Ahora vamos a sacarla también para verla un poco más de cerca. Y así es como se ve, beauties. La verdad también tiene un poco de esponjosidad, pero sí se sienten duritas. Igual tiene la forma de gota. Y así es como se verían ambas. De altura, esta más o menos mide 6.5 centímetros y la azul nos mide como 6 centímetros. Esto lo vamos a utilizar un poco de referencia para saber si crecen un poco más al momento de aplicar el agua. Así que voy a humedecerlas y ahorita regreso con ustedes para ver la comparativa. Y listo, beauty, ya terminé de humedecer nuestras esponjas. Así es como quedó la rosita. Sí, creció un poquito, pero vamos a medir qué tanta diferencia hubo. Y como ustedes pueden ver, ahora mide 8 centímetros. Es decir que sí creció 1.5 centímetros. Creo que sí hubo diferencia, beauty. Ustedes pueden ver aquí la esponja y se siente suavecita. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahora mide 7.5 centímetros. Igual también esta creció 1.5 centímetros en comparación a como estaba sin agua. Así que entre ambas, 1.5 es el estándar de crecimiento que tienen al momento de mojarlas. Para que seamos justos con ambas, voy a dividir mi rostro a la mitad para utilizarlas tanto para el maquillaje, con los polvos, contornos y para saber cuál me convence más para la aplicación. Así, antes de utilizarlas, creo que la que me gusta más en consistencia por la esponjosidad es la rosita, pero vamos a comenzar aplicándonos primero la base para saber si nos deja buen terminado. Voy a aplicar mi base. Solo a toquecitos voy a ponerme mi base y la voy a difuminar con la esponja. De mi lado derecho voy a estar utilizando la esponja de pétalo, que es esta rosita, para ver cómo deja nuestro acabado del maquillaje. Ya tú la puedes aplicar por el lado donde es más plano o por el lado de la pancita, como se te haga más fácil a ti, no importa cómo la utilices. El punto es cómo aprovechar cada una de las partes de la esponja. Yo voy a estar utilizando la parte de la pancita, de donde está más gordita, para empezar a hacer como el difuminado. Hasta ahorita me está gustando cómo es el rebote, no siento que sea muy brusco en mi rostro y tiene un pequeño sonidito, pero muy ligero. Bueno,
ver, ya terminé de aplicarme la primera mitad de mi rostro, la base de maquillaje con la esponja de pétalo, y me gusta mucho cómo se ve. Creo que sí deja un buen acabado. Hasta ahorita luce bastante bien mi piel, no siento que haya dejado como parchecitos. Ahora vamos a estar utilizando la esponja en forma de gota para aplicarme el resto del maquillaje. Voy a estar utilizando la parte de un costado para ver cómo funciona y si me deja también un buen terminado. Al momento del rebote creo que este tiene un poco más de fuerza, como que tienes que estar un poco más presionando y tiene un poco más de sonido. Listo, mire, ya terminé de aplicarme la segunda mitad mi maquillaje y me gusta también muchísimo cómo queda el resultado. Sí la sentí un poco más durita, pero creo que se trabaja bastante bien y no dejó tampoco parches. Aquí más de cerca ustedes pueden ver la comparativa de ambas. Ustedes pueden detectar más fácilmente qué se ve mejor y qué no. Pero creo que ambas es muy similar el acabado. Y así más de cerca es cuánta cantidad de maquillaje cada una absorbe. Ustedes ya pueden tomar su decisión conforme a esto que ustedes ven. Si absorbe o no mucho maquillaje. A simple vista creo que por el color se nota que este no absorbió tanto maquillaje en comparación con esta. Pero yo creo que ayuda y favorece más el color, que no se nota mucho. Y para continuar poniéndolas a prueba voy a estarme aplicando el corrector y también el contorno para hacer la difuminación y a ver qué tal nos queda. Voy a estarme aplicando el corrector en la parte de mis ojeras y también en la parte alta de mi frente y en mi barbilla. Y para el contorno voy a estar utilizando este de Bisú, lo voy a estar aplicando en el área de mis cachetitos, en la parte de la frente y en el mentón. Ahora vamos a comenzar con la difuminación, voy a estar utilizando el otro lado de la pancita, voy a comenzar con mi corrector y después con el contorno. Y por el otro costado voy a estarme difuminando el contorno. Y así es como queda nuestro terminado, beauties. Creo que es bastante aceptable. Ahora vamos a pasar con la esponja en forma de gota. Vamos a estar haciendo también el difuminado en la parte de la ojera, del corrector y en la parte de la frente y en la parte del mentón con el otro costado de la esponja. El rebote sí lo siento un poco más duro y un poco más pesado. Y con uno de los costados voy a estarme difuminando el contorno. Listo, Viris, ya terminé. Ahora sí ustedes pueden ver la comparativa con la esponja en forma de gota y la que es en forma de pétalo. Así es como se ven ambos lados. Creo yo que me gusta más este, pero en realidad no se alcanzan a distinguir mucho las diferencias. Ahora vamos a pasar a aplicar los polvos y en esta forma plana voy a utilizarla para ponerme en la parte de la ojera y también en la parte de la frente y en la parte de la barbilla. No sé si alcanzan a escuchar como el rebote, cómo se escucha. Voy a guardar silencio para que ustedes alcancen a distinguir el sonido del rebote que tiene en la forma plana. Está rara, ¿verdad? Pero bueno, así es como se escucha. Y así es como deja el terminado en la aplicación de los polvos. Creo que lo maneja bastante bien y el acabado me gusta. Ahora vamos a pasar a la forma de gota para ver cómo hace la aplicación del polvo. Voy a utilizar la parte de la pancita de abajo que todavía tenemos limpia para que no afectemos al terminado. Y listo, Viris, así es como queda el terminado aplicándome los polvos con la forma en gota. Hagan ustedes la comparativa y encuentren las diferencias. Ambas se ven muy similares. Pero antes de pasar a las conclusiones, déjenme terminar de arreglarme para pasar a los pensamientos finales. Listo, Viris, ya terminé de arreglarme. Puse un poco más de labial, un poco más de rímel para ahora sí pasar a los pensamientos finales. Vamos a comenzar con la esponja en forma de pétalo. Esta me gusta muchísimo en consistencia. Es suavecita, al momento de apretarla regresa a su forma natural. Con la aplicación de la base me gustó muchísimo, no batallé para nada y no es dura con tu rostro, es decir, al momento del rebote no sientes que te estés pegando muy fuerte, me gusta también esa parte. Lo que también me gusta de esta esponja es el costo es de 42 pesos, Beauty, realmente es súper económica y la puedes encontrar también en Amazon. Acá abajo te voy a dejar el enlace por si te interesa adquirirla, es súper accesible para cualquier bolsillo. Probablemente esta forma planita no nos ayuda mucho en la parte que es el lagrimal para
llegar a esa área y hacer la aplicación del polvo, pero si utilizamos la parte que es un poco más puntiaguda, vamos a llegar más fácil a esa área. En tamaño también me gustó muchísimo, creo que se adapta muy bien al tamaño de mi rostro, no siento que esté bastante grande, creo que tiene un tamaño bastante estándar y nos sirve también para cualquier tipo de cara. La forma me gustó muchísimo, creo que se adapta muy bien a las cosas que por lo general utilizamos, como es contornos, como es la base y también los polvos. Ahora pasando a la esponja que es en forma de gota, esta siento que es más dura en comparación con la rosada, siento que sí tiene un poco más de resistencia al momento de apretarla y sí regresa a su forma natural, pero sí es un poco más dura y tienes que hacer más presión. Al momento de hacer la difuminación del maquillaje tampoco batallé, para la parte de los correctores sí siento que batallé un poco más en esa parte con esto de aquí, siento que hubiera sido un poco más fácil si estuviera un poco más suavecita, pero sí al final de cuentas sí pude difuminar bien. Para la parte de los polvos sí creo que batallé un poco más que en comparación con la rosadita, creo que me compliqué un poquito más con esta parte de aquí, igual como el anterior, sería un poco más fácil si nos la aplicamos con un ángulo un poco más directo a la parte del lagrimal para que abarquemos cada parte del ojo. Y el costo de esta esponja es de 30 pesos Beauty, en comparación con la rosada esta es un poco más barata, si a ti te interesa adquirirla, aquí abajito te voy a dejar el enlace para que vayas y la compres, al igual que su tamaño también es bastante bueno, no creo que sea excesivo en tamaño y se adaptó muy bien a mi rostro. En comparativa, ambas son muy buenas, Beauty. Si tuviera que elegir alguna de estas, elegiría esta rosa, porque la azul la siento un poco más dura. Igual la forma me agradó más esta que esta en forma de gota. Probablemente esta la podamos utilizar nada más con la forma en pico para aplicarnos los polvos. Y esta sí es un poco más universal para aplicarnos cada una de las partes del maquillaje. Si te recomendaría utilizarla, sí te la recomiendo que la utilices, Beauty. Esta sobre todo, hay otras dos más, pero me enfoqué en estas dos que les muestro porque son como las más accesibles al momento de encontrarlas en cualquier tienda. Así que si te interesa adquirir una esponja de maquillaje que sea súper buena a bajo costo, esta es una buena opción, creo que te beneficiará bastante bien. Si tú ya tienes otro tipo de esponjas, por ejemplo la de Real Techniques, si esta es un poco más suave que en comparación de esta, el acabado sí te lo deja aún mejor, pero comparándola con el costo que tiene, creo que hace una buena función y te saca del apuro si es que probablemente no tienes a la mano la tuya que usas usualmente. Si tú ya has probado alguna de estas esponjas, no olvides también dejarme en los comentarios cuál te convenció más y si la sigues utilizando. Como calificación por separado, a esta yo creo que yo le daría un 3.5 y a esta sí le daría un 4.5 porque tiene un equilibrio perfecto entre costo y también resultado. Probablemente hay mejores, sí, sí las hay, pero el costo sí eleva un poco más. Pero si buscas economía, esta es una muy buena opción. Una desventaja que tienen estas esponjas es que no nos marca la durabilidad, cuántas veces la vamos a poder utilizar, si va a haber un desgaste de cierto tiempo. Y con esto, beauties, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. A mí me encantó descubrir nuevas esponjas que sean súper económicas y que tengan buenos resultados. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like y compartirlo con todo el mundo. Y sobre todo, beauties, suscribirte para que seas parte de esta beauty familia. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por ahora, Viris, me despido y nos vemos la próxima semana con otro videito nuevo. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.